Alicia Ibarra Barajas es una dama de hierro triunfadora y agradecida con su silla de ruedas, con la cual va el próximo domingo por otro triunfo en el Maratón de la Ciudad de México. Seguir evolucionando. Y hay que seguir cambiando material, cambiando pensamientos, cambiando metas, poniendo nuevos retos y rompiendo muchísimos más límites mentales para llegar más lejos aún. Alicia Ibarra sonríe, es positiva y supera obstáculos. Y uno que sin lugar a dudas marcó su vida fue la amputación de su pierna izquierda a causa de cáncer. ¿Qué tan capaz es el cuerpo de lograr todas y cada una de las cosas que tú le pidas? Porque el cuerpo puede soportar todo. A la que tienes que convencer es a la mente. Entonces ahí probablemente no gané una medalla. Pero sí gané más fuerza interior, sí gané romper más barreras, sí gané tener más objetivos, tener más hambre, tener más orgullo de decir, lo pude, lo logré, empecé y terminé. La ciclista dijo que se ha podido fusionar con su silla de ruedas para demostrar su fuerza y voluntad. Fueron estas agallas lo que le permitieron presentarse a competir en unos Juegos Paralímpicos en Río 2016. Esta silla me brindó todo ese poder, me ayudó a demostrarme todo ese poder que tengo. Ella y yo nos fusionamos y nos fusionábamos en cada brazada, en cada kilómetro hacíamos uno, porque sabíamos que juntas íbamos a llegar. Ella falla, yo fallo, si yo fallo, ella falla. Entonces tenemos que estar las dos conectadas para poder fusionarnos y entonces conectar e ir juntas, porque somos las dos, por ese objetivo. Y que gracias a ella yo puedo lograr mi sueño. Eso para mí fue gran motivación y yo dije, claro, se puede. Fue muy curioso, repito, porque no asistí a ningunos Juegos Panamericanos y no asistí a ningún mundial, sino me fui directamente a las grandes ligas, ¿no? Alicia Ibarra Barajas aprovechará su participación del próximo domingo para lograr el bicampeonato y poder dar la marca que le dé el lugar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.